convocat els comicis presidencials del 14 d'abril. És una situació orquestrada per les elits del país amb la connivència d'interessos econòmics i polítics transnacionals. La importància geoestratègica i els recursos naturals i energètics veneçolans són prou coneguts per tothom. 2. El resultat de les votacions, encara que sigui ajustat, és clar. Nicolás Maduro ha guanyat la presidència, com reflecteix un dels sistemes de vot i recompte més avançat, precís i verificable del món. Un sistema prou reconegut per diferents òrgans internacionals com la Fundació Centre Carter. Tot això fa evident la inconsistència i la mala fe de la denúncia de frau de l'oposició. El procés electoral ha comptat abans, durant i després amb la presència d'observadors i acompanyants internacionals que han constatat la seva regularitat. Per aquest motiu, resulta injustificable la complicitat de l'Estat espanyol de la mà del ministre d'Afers Exteriors, així com l'actitud dels mitjans de comunicació donant cobertura a la reacció colpista de l'oposició veneçolana. 3. En altres processos electorals recents, com els casos dels Estats Units, l'Estat francès, etc., el marge percentual entre el candidat guanyador i el situat en segon lloc ha estat significativament menor, sense que per aquest motiu se'n qüestionin els resultats. 4. A hores d'ara, la violència opositora ha deixat com a resultat prop d'una desena de persones mortes i altres desenes de ferides, tal com va passar en el darrer intent de cop d'estat, l'any 2002. S'han produït actes de sabotatge i han estat atacades diferents seus bolivarianes, seus polítiques bolivarianes. N'han quedat afectats el subministrament d'aliments, mitjans de comunicació i també equipaments públics com ara centres de salut. 5. A causa de tot això, mostrem la indignació envers el caràcter de la cobertura mediàtica a casa nostra, objectivament situada al costat de la desestabilització, manipulant dades i imatges i negant així la veu de la legitimitat democràtica i la legalitat constitucional. I 6. Per tots aquests motius, l'Assemblea Bolivariana de Catalunya i els moviments socials solidaris amb la Revolució Bolivariana fem una crida a les institucions i a les forces polítiques catalanes a reconèixer Nicolás Maduro com a president escollit pel poble veneçolà. No al cop d'estat, prou complicitats. Visca la Revolució Bolivariana! Visca! Maduro president! Maduro president! Maduro president! Maduro president! Bueno, yo creo que ha habido la necesidad de pronunciarse frente al golpe de Estado que está dando Capriles en Venezuela. De manera irresponsable ha sacado a su gente a la calle para que se pronuncie y solicite un conteo de votos que él no ha solicitado. Los resultados de esto han sido verdaderamente dramáticos. Hay 7 muertos, varios CDI quemados, centros de salud quemados y sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela quemadas. Por otro lado, la prensa y la media de España solo ha dado voz a una matriz de opinión bastante tendenciosa sobre los resultados del conteo, los no resultados, porque no ha habido conteo. Y entonces esto nos preocupa como venezolanos fuera porque se está generando una matriz de opinión que poco tiene que ver, primero, con lo que está ocurriendo en Venezuela. No se ha hecho mención de los 7 muertos que ha habido y después se hace una información a media tinta donde no se dice que Capriles no ha ido, no ha solicitado ante el CNE la impugnación y por lo tanto el conteo de los votos. Estamos a favor del proceso y la revolución bolivariana, estamos con el presidente Nicolás Maduro y estamos muy, muy indignados por lo sucedido en estas últimas horas, estos últimos días, después de las elecciones, y queremos desde aquí trasladar todo nuestro apoyo y todo nuestro soporte a Venezuela, al pueblo de Venezuela, a Nicolás Maduro, porque estamos por la democracia y por la revolución. Esta concentración es una vez más una respuesta solidaria del humanismo revolucionario del pueblo latinoamericano, que estamos todos concentrados aquí para apoyar a la revolución bolivariana. Apoyando a Maduro estamos apoyando al pueblo venezolano, y apoyando al pueblo venezolano estamos apoyando la revolución bolivariana que se ha iniciado, y por eso decimos que está fuerte y vamos a continuar con ella adelante. ¿Cómo ha ido el cerco mediático que le han aplicado a Venezuela con este caso de las elecciones? ¿Te has podido informar bien o has tenido que utilizar otra fuente? Bueno, yo a través de los medios y las redes sociales me he informado de cómo están en estos momentos las agresiones a los propios cubanos profesionales que están prestando servicio allí.
lo que hicieron en Barinas, que quemaron la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, es una vez más un acto de violencia del imperialismo y de todos sus lacayos al servicio de la CIA y del Pentágono. Que el pueblo latinoamericano ha dicho basta, y esta basta es para conquistar una revolución desde el Bravo hasta la Patagonia y hacer una revolución única, donde esté O'Higgins, Morelos, Hidalgo, San Martín, Sucre, Salvador Allende y esté Chávez encabezando hoy con su espada bolivariana la revolución latinoamericana.